Desde hace varios días, el volcán Popocatépetl ha provocado la alarma en los ciudadanos de estados como Puebla y Ciudad de México ante la gran actividad que ha tenido, incluso provocando que algunos aeropuertos fueran cerrados. Seguro, como muchas personas, te estarás preguntando qué pasaría si el Popocatépetl llegara a ser una erupción violenta, y aquí te lo explicamos. El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos en México y también de los más peligrosos del mundo, debido a que hay 35 millones de personas que habitan a menos de 100 kilómetros de su cráter. Actualmente se encuentra en semáforo amarillo fase 3, lo que significa que el volcán presenta actividad explosiva de escala intermedia a alta. Pero si cambiara rápidamente, ¿cuáles serían los panoramas dependiendo de la erupción? La explosión más violenta de la historia reciente data de diciembre del año 2000, cuando el volcán arrojó una gran cantidad de piedras encendidas. Algunas de ellas rebasaron el metro de diámetro, por lo que miles de personas tuvieron que evacuar el estado de Puebla. De presentarse un evento similar pronto, Don Goyo, como se le apoda al volcán, podría arrojar una cantidad significativa de piedras incandescentes, lava, flujos piroclásticos y gases tóxicos, y estos serían los estados con mayor afectación: Puebla, Morelos, Estado de México, Tlaxcala y Ciudad de México. Entre las consecuencias más graves destacan derrumbes, incendios y posibles afecciones a las vías respiratorias para las personas que vivan en las inmediaciones. Además, se esperaría una caída intensa de ceniza en varias ciudades de Tlaxcala y en la capital mexicana. Para evitar muertes, las autoridades evacuarían a la población. Aquí te presentamos las medidas de acción para hacer antes y durante una erupción. Antes de una erupción, debes permanecer pendiente del semáforo de alerta volcánica, diseñar y practicar rutas de evacuación, verificar que puertas y ventanas funcionen correctamente y revisar techos. Durante una erupción, si las circunstancias lo requieren, usar filtros y cubrebocas, permanecer en las viviendas y cubrir puertas y ventanas, además de no consumir alimentos de la calle, pues están expuestos a contaminaciones. Para ABC Noticias, Marcela Cuevas.